Familia, bienvenidos una vez más aquí a Coleccionismo HW Max en movimiento. Pues bien, en esta ocasión les traigo un video un tanto especial sobre una colección que quiero que ustedes me ayuden a elegir cuáles de los autos que tenemos aquí son de los mejores. Así que acompáñenme a ver el video de principio a fin. Y comenzamos. Bien, familia, así es, estamos empezando con este episodio especial en donde vamos a tratar todo lo relacionado acerca de la colección de mis mejores, ahora sí que mis mejores autos, Dodge Challenger. Vamos a verlos uno por uno para ver cuáles son los mejores, ¿sale? Y vamos a comenzar con este tremendo carrito que ya me hacía ojitos aquí. Trata de un tremendo Challenger. Este es el famoso SRTS del 2008. ¿Vale? Este es el modelo del 2008. Vamos a ver que hago un acercamiento. Ahí está ya. Y pues este es por parte de la marca de Maisto. ¿Verdad? Maisto sacó este tremendo Dodge Challenger del 2008. Pues sí, es un carrito muy, muy, muy icónico, la verdad. Trae muy buenos tampos. Lo que me gusta de este es que trae muy buenos tampos. Vean nada más, ahí están los tampos. Y pues bien detallados, tanto el frente como la parte de atrás. Bueno, la parte de atrás, digamos más o menos, ¿no? Pues bien, este es el primer Dodge Challenger en 2008. Vean qué bonito está. Y continuamos con este otro. Este es de la serie de un 5 pack de Batman. De ahí lo extrajimos, este tremendo Dodge Challenger. Y este es el 2011. ¿Vale? Ahí está. Bonito, muy bonito el estilo, muy bonito los diseños y me encantan los tampos, los colores que le pusieron, muy atinados. Ahí está, la verdad sí trae buenos detalles, aunque le faltan los faros delanteros y traseros. Luego a ver si se los ponemos, ¿verdad? Y continuamos ahora con este otro. Miren nomás, este está padrísimo. Este es un modelo ya más anterior. Es el famoso Dodge Challenger Concept. Estamos hablando de puro Dodge Challenger, porque miren nada más qué bonito están los estilos. Este estaba ya, yo lo rescaté en un mercadillo. Por ahí lo rescaté y me lo traje. Pero pues todavía está más o menos de buen ver. Vean nada más, está padrísimo, todo en gris. Y pues sus tampos ahí, franjas rojas, como naranjas. Los tampos de Dodge, ¿verdad? Pues bien, este es otro precioso. Y Matchbox, pues no se podía quedar atrás. Además que le pusimos llantitas de goma. Sin duda también les dan un buen toque. Ahí está ya destapándose. Vamos a ver estos otros que están padrísimos. Estos también le pusimos llantas de goma. Bueno, les puse las llantas de goma yo. Realmente es un famoso Dodge Challenger, pero este es de la Fórmula Drift. De aquellos carros que ya saben, con la Fórmula Drift, uno de esos carros que se caracterizan por hacer una especie de vuelcos, como de volteretas. Entonces cuando el vehículo va en marcha, de repente toma las curvas y da una vuelta muy pronunciada para llegar y acomodarse en un espacio designado para el auto. Esa es la famosa Fórmula Drift. Y pues miren nomás, está padrísimo este tren campos de Mopar. Muy bonito que nos quedó y pues sin duda está muy bien Bueno, yo lo detallé al parecer. Le puse ahí sus líneas en gris, miren nomás. Está padre. Y pues este es otro de los tremendos Dodge Challenger que compiten en esta ocasión por los mejores. Coméntenme ahí en los comentarios cuál de ustedes les va gustando, les va agradando más y cuál es de estos su favorito. ¿Vale?
Continuemos ahora con este otro por parte también de Hot Wheels. También este es un Dodge Challenger Drift Car, que es casi lo mismo que el Fórmula Drift, nomás que este es Drift Car. De hecho, son prácticamente casi lo mismo. Más lo que cambian, pues son las llantas, ¿verdad? Pero este es Drift Car y este es Fórmula Drift. Pues sí, Drift Car es prácticamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces este es lo que me encanta, son los tampos. Que vean nomás qué bonitos tampos tiene. Sin duda los tampos de Nexen Tire le dan una... Pues son una pasada, la verdad. Miren nomás qué bonitos tampos trae. Me encantan también los detalles. Ahí le pintamos también sus faritos. Y esta parte del alerón también. Miren nomás qué chulada. Trae las llantas originales. Y pues aquí tenemos este tremendo drift car. Que sin duda no le falta casi nada. Más los detallitos que le pusimos de los faros, ¿verdad? Y ahora vámonos con este otro padrísimo también. Un auto muy, 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 muy padre, muy bonito. Este es de los recientes, por así decir. Este también lo detallamos, le pusimos detalles porque sí, la verdad les hacen falta. Vienen muy, con muy poco detalle. Sin embargo, este trae muy buenos tampos también de Mopar, de Dodge, de SRT. Este es el famoso Dodge Challenger SRT Demons. Vamos a ver una variante de ese también que tenemos por ahí. Y pues este también lo detallamos, ya nomás. Ahí está, con sus faros rojos, su portaplacas y pues la parte del spoiler trasero. Ya nomás, sus escapes también. Y en la parte delantera, pues también un detalle muy bonito de los faros y el respiradero. Vean nomás, qué bonito está. Por eso los dos Challenger también fueron tipificados en su tiempo y todavía lo siguen siendo como muscle cars. Es un dato que les tenía que también pasar, ¿verdad? Pues ahora les paso este otro, que también este es un... Este es por parte de Matchbox. Este es un tremendo Dodge Challenger. Vean nada más, ahí está. De Chrysler. Pero es el típico. El típico. Y este, pues le pusimos nosotros llantas. Bueno, yo le puse las llantas de goma. Volvemos a lo mismo. Unas llantitas de goma que, pues no le cae nada mal. Miren nada más. Están las tremendas llantitas de goma. Muy padres que lo hacen ver. Pues más deportivo, ¿no? De por sí ya el carro es en sí una especie de deportivo, un tipo semicoupé, pero es de cuatro puertas, pero no deja de ser un muscle car, ¿eh? Ahí está, miren nada más, precioso con sus tampos. Este es, pues sí, no tenemos que agregar, ni quitar, ni poner nada, porque estos ya vienen con buen detalle, porque son de Matchbox. Miren la parte de atrás, ahí está. El Dodge famoso, la marca de Dodge. Y pues ahí está el tremendo carrazo, ¿no? Súper deportivo. Todo un muscle car. Listo para correr. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora continuamos con unos que tengo, pero estos ya están cerraditos. Y vamos a empezar con este otro que también es de la línea de Matchbox. Este es el 2018. Me imagino que es como el que les mostré. Nada, es que este viene sencillito, no trae tampos. Como podrán ver, sí trae los detalles en la parte delantera, pero no trae los tampos, ¿sale? Sin embargo, está padrísimo, porque miren nomás, aunque viene en negro. Viene muy bonito, muy detallado. No trae quemacocos como el anterior que les mostré. Pero vean nomás, qué bonita chulada. Sea, con esos rines se ve pero precioso. Y miren la parte de atrás cómo viene. Bien detallada y con la marca de Charger.
y de Chrysler, si sí es Chrysler, ¿verdad? De Dodge, también trae el tampo de Dodge. Está padrísimo, además. Este es el del 2018 que sacó en Matchbox, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Continuamos ahora con uno que también, pues ya le habíamos dicho la variante. Pero este viene en negro, este es de los del año pasado. Este es otro del 2018, el Dodge Challenger SRT Demon. Y pues mira nomás, o sea, ¿qué les puedo yo decir? Solamente véanlo con sus ojos, es un precioso vehículo que la verdad es padrísimo. No trae los detalles de los faros como podrán ver. Sin embargo, pues eso no se puede, se le puede arreglar, ¿no? Ya saben cómo lo hicimos con este, por ejemplo, que ese es su variante, ¿verdad? Tenemos estos dos y pues ya llevamos ahora sí otro más para la colección. Coméntenme si a ustedes también les gustan los dos Challenger. Tengo este tremendo del 70 Dodge Chemic Challenger. De los primeros que salieron en el 70, hasta aquí lo dice Muscle Manía. Muscle Manía, que significa que ese es un Muscle Car, definitivamente, 100%, como les decía. Y pues, véanlo nada más, aquí lo tenemos, este Hemi Challenger. Este es un estilo diferente porque fueron de los primeros, digamos, modelos que sacó la Dodge. Sin embargo, vean nomás, o sea, tiene un estilo totalmente deportivo también. Y trae los tampos de Hemi en la parte del cofre. Y pues aparte sus. Ahí trae los detalles del frente. Aunque no mucho, ¿verdad? Ni en la parte de atrás tampoco trae mucho detalle. Pero sin duda este auto está padrísimo. Uno de mis favoritos de la colección. Coméntenme ustedes cuál de ustedes votarían, cuál de ustedes sería su favorito de todos estos que les estoy mostrando. Y pues no puede faltar el famoso Dodge Challenger del SRT Demon. Qué padrísimo está este. Mata, este viene en tarjeta corta. Y sin duda este es también del 18, del 2018. Esta es otra variante del SRT Demon. Pero la ventaja es que este trae bastantes tampos. Y por ahí ya les había mostrado. Detalles adelante no trae. Detalles atrás tampoco. Y pero trae esa preciosa línea negra y los tampos de SRT. Así como todos estos que trae esta galería de los patrocinadores. A modo de escudería, no sé. Le puede llamar como una escudería, ¿verdad? Ahí trae toda esa gama de tampos. Sin duda, otra preciosidad. Muy bien. Pues quise hacerles un video rápido de toda esta pequeña colección de los tremendos dos Challenger, cómo han ido variando desde los años 70 hasta el 2018. Y pues sucesivamente de 2020, que son los más recientes que tenemos. Y pues aquí vamos viendo cómo van cambiando bastante, ¿verdad? Pues yo soy su amigo Madorcetti. No olviden darme un like tremendo y desde luego apoyarme con sus comentarios y compartiendo. Les mando un gran saludo a todos y les agradezco que lleguen al final de este video. Un abrazo muy fuerte a la familia de Instagram. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao.